quedarme. La verdad es que lo primero que quiero preguntarte, Eduardo, es que tus proyectos reflejan espacios donde han sucedido tragedias, sucesos, acontecimientos relevantes, y vas como buscando recuerdos que hay en esos espacios, ¿no? En este caso es Normandía y las huellas, digamos, del desembarco de Normandía, ¿no? Entonces, ahora comentamos las fotos, pero quería saber qué es lo que te impulsa a ir a estos lugares. Pues a mí me interesa muchísimo como hablar de hecho, somos una consecuencia de otros seres humanos, ¿no? Y me interesa muchísimo la historia, claro, sobre todo los siglos que estoy viviendo yo, 20 y 21, vamos, y esto, y reflejar de algún modo el paso de los acontecimientos casi siempre hemos sido trágicos, ¿no? Y sucesos que han ido digamos, cambiando la historia, ¿no? De la humanidad, en este caso era... Muy bien, entonces en este caso es Normandía, Les Rives de Barcomont, bueno, es una serie que es un recorrido por 5 playas donde desembarcaron los aliados en el día de... Volviste en varias ocasiones, la última hace no demasiado, ¿no? Cuando se cumplía el 75 aniversario. No sé, a mí me gustaría que estamos viendo fotos, que nos contaras la historia de alguna foto que podemos ir viendo ahora mismo. O algo que viviste en ese reencuentro con Normandía años después. Vamos a ver, Normandía es un espacio interesante en el sentido de que son unas playas, pero unas playas marcadas, ¿no? Yo creo que es difícil bañarse en una playa de estas, ¿no? Sabiendo que han ocurrido hechos tan, vamos, trágicos, y a la vez como, de hecho, se habla mucho de que esto fue el principio el final de la historia de, vamos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las fotos que estamos viendo ahí las hicisteis con dron. Sí, en el 2019 quise volver 15 años más tarde, pero con los requisitos técnicos que hace 15 años aún no existían, y entonces de alguna manera dar una visión diferente a la que podía haber dado hace, vamos a ver, 15 años atrás. Porque estuviste 15 años atrás y ahí que te movía la curiosidad por la historia, sí. Por ver la huella de la historia. Sí. ¿Ha cambiado en estos 15 años lo que te encontraste? Sí, de hecho estos restos de los puentes artificiales ya, pues, estudiosos del tema dicen que en unos 50 años más desaparecerán. Estos son, y es interesante como es, ¿no? Como yo creo que es la única playa donde hay restos de... Pero desaparecieron esos restos que estamos viendo, esos restos de barcos, sí, y de vas. Sí, claro, el mar lo engulle todo, ya han pasado 65 años y dicen que en otros 50 más o menos ya no... Por el acrecido del mar. Claro, porque el mar va erosionando, y luego sí, esto desaparece. Bueno, por lo tanto, por lo menos nos quedará el testimonio de tus fotos, que es un poco tu misión. ¿Cuánto tiempo puedes estar ahí para hacer un proyecto fotográfico, un ensayo fotográfico como este? Pues en este estuve, primero estuve 3 años, pues viajando como al año 3 o 4 veces, y siempre estás, pues, entre 10 y estoy 15 días. Entre 10 y 15 días sobre el terreno, ¿no? Sí. Es lo que... Claro, es que si no te empapas... primero me intentamos documentar muchísimo, ¿no? De lo que ocurre, así vas ya con las ideas hechas, ¿no? De decir qué ocurrió, cómo, cuándo, dónde y por qué. Muy bien. Aquí estamos con otra serie de fotos realizadas entre 2005 y 2007. Se llama Tierra Callada y es una reflexión sobre el mutismo y la mutilación, sobre la relación vital entre el hombre y su entorno natural. Es un retrato de la ausencia de vida como reclamo de atención y cuidado hacia el ecosistema. Pero sobre todo, dice Eduardo, es un viaje por el universo del silencio y la fragilidad que le rodea. Cuéntanos, ¿estas fotos dónde son? Pues son por los grandes incendios forestales que ocurrieron entre el 2005 y 2007 en la península ibérica. Y esto nace de... en prensa siempre se
anuncia, pues ha habido un gran incendio forestal, se han quemado, vamos, 20.000 hectáreas, pero luego al mes ya no se habla, al año tampoco se habla, y a mí me interesa muchísimo cómo queda este espacio, ¿no? Sí. Y aquí, entonces, en fin, son múltiples espacios los que se han tratado. Bueno, ya hemos saltado a la siguiente. Sí, porque esta serie era más corta que la de Normandía. Sí, claro. Que bueno, la de Normandía. De hecho, aquí la suelo reducir. Muy bien. Esto es No hay tan lugar, ¿no? Sí. Es una serie fotográfica que muestra el paisaje como significante y como significado y que reivindica la conciencia y el compromiso por un desarrollo sostenible del planeta. Bueno, ya hemos saltado más rápida la proyección, vamos saltando. Voy a saltar directamente a Wuhan, porque realmente esto merece la pena comentarlo. ¿Estuviste en Wuhan? ¿Se le puede dar un poco la pausa? ¿O? Bueno. ¿Sí? Seguimos. Vale. Sí. Proyecto es un proyecto en la ciudad de Wuhan, mucho antes de que todos supiéramos de la ciudad de Wuhan. Cuéntanos, Eduardo, cómo fue la historia de este proyecto. Pues, de hecho, yo estaba haciendo ya un proyecto desde hace años y necesitaba ir a una ciudad china que no fuera conocida y que no estuviera occidentalizada, ¿no? Y entonces dio la casualidad de que vivía yo un compañero y estuve un mes, documentando como una gran ciudad nada conocida, que son 11 millones de habitantes, ¿no? Pero que hasta hace dos años no la conocía nadie, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Pero, y a la vez, pues, llamativo, porque desde, pues eso, febrero del 2020, todo el mundo ya me empezaba a preguntar por esta ciudad, ¿no? Esto, hombre, supongo que tendrás que volver, ¿no? Sí. Si volviste a Normandía, tendrás que volver a Wuhan. Vamos con like. Like, como dice Eduardo, es un síntoma. Señalar nuestro estar en el mundo en vez de enseñar el mundo. Instalados en el capitalismo de las imágenes, en su exceso, acceso y asfixia de la era post-fotográfica. ¿Es posible experimentar la emoción del descubrimiento? Bueno, en esta era que todos hacemos fotos, hay profesionales como Eduardo que evidentemente van a descubrir, ¿no? A mostrar dónde han estado, ¿no? ¿Qué buscabas con esta serie? Pues con esta serie buscaba precisamente eso, ante la imposibilidad de encontrarme con un paisaje natural y perfecto y no manipulado por el propio ser humano, de hecho, al final esto convirtió en un libro en el que empiezo con los pocos paisajes que me he encontrado naturales y ver cómo el ser humano los ha ido manipulando, invadiendo y esto cambiando. Sobre todo pues, esta imagen, por ejemplo, es que el mobiliario turístico ya es más importante que la es en ese caso, ¿no? Como que todo se mueve por y para el turismo. Y en realidad, algo que me interesaba mucho es que hoy en día el ser humano prefiere decir dónde ha estado que no disfrutar de ese lugar. Sí, ¿no? ¿Dónde son estas fotos que vemos ahora? Pues son de. Actualmente son digamos, cuatro continentes diferentes, pero que igual podrían parecer unos. Son de Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica, donde acabo al final por el mundo del selfie que empezó hace unos años y ves que lo hacen en Asia, en Latinoamérica y en todo. Supongo cronológica la proyección, o sea que el selfie llega aquí, ¿no? Vemos que va a ver el selfie al final de la serie. Esto ya es como los paisajes por y para el turista. Pues aquí, por ejemplo, ¿no? Y al final acabas pues con el mundo, pues aquí estás en Alejandría, esto vamos a Wuhan, con la siguiente vamos a Nueva York, ¿no? Es que el mundo entero se ha empequeñecido, digamos, globalizado tanto que hacemos lo mismo aquí que en otros sitios. Muy bien.
Creo que se están repitiendo estas, no sé si... No era porque era de él, bueno, sí, no. Vale. Muy bien. Ah, es verdad, claro. Sí. Muy bien. Esto... la siguiente serie que vamos a ver es la de Un tiempo sin sentidos, que está a punto de llegar. A comienzos de 2020, un relato que nació siendo inverosímil se abalanzó contra el mundo y su hábito de vida. Bueno, lo que vamos a ver en breves instantes, después de estos últimos retratos del concepto del like, ¿no?, y de los selfies, es un trabajo en el que trabajó Eduardo durante la pandemia, que probablemente fue un trabajo muy especial porque no te tuviste que ir muy lejos para intentar documentar ese después, ¿no?, del acontecimiento en este caso, ¿no? Claro. A ver, en este caso fue yo creo que enfrentarse a la ciudad donde vives. Yo llevo en Madrid 10 años. Esto recuerdo cuando el estado de alarma se produjo, ¿no? Y a los 3 días salí, ver una ciudad tan grande como es Madrid vacía y caminar durante horas, únicamente veías de vez en cuando policía o guardia civil. Yo creo que era bastante acongojante, ¿no? Y encima en esos días ha cambiado tanto el relato, ¿no? que no podías, vamos, tocar las cosas, tenías que, vamos, cambiarte fuera de casa. Encontrarse en una ciudad así daba bastante terror. Literalmente hay muchas fotos que no hay nadie, pero hay alguna que se ve a alguna persona, ¿no? Algunos seres solitarios. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto? ¿Cómo te lo organizaste? Pues salía como dos o tres veces por semana, y durante los 3 meses, digamos, de pandemia, pues iba digamos, mapeando la ciudad, ¿no? Pues ahora este barrio, a la semana siguiente otro barrio, y ver cómo era. Es ver una ciudad que creías que era imposible verla así. Viendo tus fotos, muchas veces transmiten una sensación de desolación, ¿no? Evidentemente supongo que es tu intención artística reflejarlo así, ¿no? Pero ¿por qué quieres reflejar esa desolación? Claro, yo intento, documentar la realidad que veo, pero a la vez me interesa muchísimo que no contarlo todo, ¿no?, sino que el espectador se vaya a su casa y al menos que se quedamos pensativos, ¿no?, y diciendo, vale, ¿por qué habrá hecho esto, no? O cómo, pero es la forma que tengo de fotografía, ¿no? Yo creo que es más interesante sugerir que no mostrar directamente, ¿no?, el 100%. Sí, estas imágenes se puede uno imaginar muchas cosas. Esto, tú vas, como el tema de la noche es reconstruir juntos, tú vas a muchos sitios, en este caso no, pero en muchos otros hemos visto que quedaron, digamos, destruidos de algún modo, ¿no? Y entonces cuando vuelves me gustaría saber si te encuentras a menudo con que el ser humano, por ejemplo, el día, no sé, fue capaz de reconstruir, dado que estamos hablando de la reconstrucción, ¿no? Si en esas visitas tú te encuentras que se ha podido reconstruir algo o ves la perspectiva de que se pueda reconstruir algo. Yo creo que el ser humano, la parte mala, la angustiosa, digamos, tiene la capacidad de olvidarla enseguida, ¿no? Y pensar, bueno, tengo que, vamos, que intentamos, vamos, reconstruir esto, ¿no? Pues luego veréis el volcán, ¿no?, que he estado también, vamos, documentando, y ahora mismo están trabajando y, bueno, y construyendo, ¿no? Pero yo creo que el ser humano tiene la capacidad de lo mejor y lo peor. Desgraciadamente lo peor cuenta demasiado muchas veces, ¿no? Sí, aquí estamos viendo una serie que se llama Esperando al Público, ¿no?, que son museos, auditorios, teatros, salas de cine, pabellones, ¿no? Esto fue un trabajo que hice para el País,
pues en mitad de la, vamos, por la pandemia, a ver qué va a pasar con esto. Y entonces, estamos con el volcán. Aquí, desde luego, sí que es donde se ve la destrucción, ¿no? Aquí tuviste, como tienes por otra parte en muchos de tus proyectos, ese impulso periodístico, ¿no? Estalla el volcán, me voy para allá, ¿no? Esto evidentemente no es una cosa que trabajaste con tiempo, o sea, no es un proyecto que empezaste a pensar, ¿no? Cuéntanos cómo trabajas mucho con el impulso o eres más reflexivo. En este caso, desde luego, fue con el impulso. No, pero en este caso también estuve pensando durante 10 días qué podía aportar yo que no aportara la prensa diaria, ¿no? Y entonces me inspiré en un artista japonés, Hokusai, del siglo XIX, que estuvo documentando el monte Fuji hizo como una visión, digamos, de 360 grados, ¿no? Y a mí me interesó mucho no el documentar París ahora, fuego, imágenes, pero me interesaba más cómo documentar qué iba ocurriendo mientras un volcán estaba en erupción, ¿no? La gente, las casas, el fuego, me interesaba mucho más eso, ¿no? ¿Y qué sentías ahí, estando ahí, viendo eso ahí, en primera línea de fuego, nunca mejor dicho? Pues es una dualidad interesante, porque el fuego es algo tan primigenio que como ser humano nos atrae desde que somos seres humanos, es bello y a la vez es, claro, vamos, destructor, ¿no? A la vez ves que, claro, que ha destruido miles de casas, mucha gente no tiene, pues, hoy en día donde vivir, ¿no? Pero esa dualidad es esto interesante, quedarte como impresionado de algo tan bello y a la que estamos destructor, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias, Eduardo Nave, un aplauso para Eduardo, este trabajo estupendo que hemos podido ver y que ha compartido con nosotros. Y voy a llamar a Charles Villeneuve, que también vamos a... Disculpad que nos pongamos así como de medio lado, pero es que estamos haciéndolo de modo que podamos comentar las imágenes, porque creo que habiendo proyección de imágenes tiene sentido que vayamos un poco acompasados con las imágenes, y era la única manera que teníamos. Nacido en Nantes en 1971, es un pintor, pero también es arquitecto y diseñador. Se define a sí mismo como un artesano que comenzó trabajando la madera como ebanista para cursar posteriormente estudios de diseño en París antes de ser arquitecto. En 1997 es galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes en París, el antiguo Prix de Rome, y con la beca de la Academia de Bellas Artes concedida a jóvenes artistas franceses. De 1999 a 2001 es artista residente de la Casa Velázquez, Academia de Francia en España, y decide establecerse en España. Al final de su estancia como residente, recibe el premio Georges Wildenstein 2001 del Instituto Francés de París. Ese mismo año presenta su obra en el espacio Pierre Cardin. En 2020 es nombrado miembro del Consejo Artístico de la Casa de Velázquez. Bueno, esta ha sido laureado con múltiples premios muy prestigiosos, nacionales e internacionales, y su obra está en museos, en la colección permanente del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, en la Casa de Velázquez, en el Institut de France, en la Embajada de Francia. Bueno, esta es una breve presentación. Vamos a dar paso a un vídeo que tiene una parte de audio que vamos a escuchar, y después vamos a ir comentando también la obra de Charles y comentando sobre las imágenes que se proyectan. Si no, lo tenemos en papel. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos. Thank you.
Bueno, estupendo. Ahí te hemos visto trabajando en tu estudio aquí en Madrid, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Si me habéis visto trabajar en vivo, yo soy pintor, antes era arquitecto, ahora me dedico a la pintura. Una pintura, como habéis visto, figurativa, es una deformación profesional, soy arquitecto y pinto ciudades. Realmente son sitios que me apasionan, que nos hacen a veces soñar. Realmente cuando vamos de vacaciones o vamos a visitar algo, vamos primero a visitar ciudades, vemos ciudades y las ciudades son realmente mágicas. Y es una visión lírica, pero al mismo tiempo lo que veo, soy un retratista de mi tiempo. Intento no esconder nada, sino revelar una imagen poética, una imagen sensible de lo que estoy viendo y nada más. Y son sitios que casi todo el mundo conoce, muchos habéis visto estos lugares, entonces es inscribirme en una postal, un pastiche, está justo al límite del mal gusto. Entonces es meterme en esta frontera realmente peligrosa y sin artificio. Es decir, que trabajo el 50% directamente en el sitio y cuando no lo hago, hago primero apuntes y he traído algunos ejemplos aquí. Joseba, si quieres, sí. Puedo enseñarlos. Muy bien. ¿Qué es que...? Sí, son croquis realmente son imágenes que hago in situ. Siempre tengo unos cuadernitos conmigo. Es una manera de retratar lo que estoy viendo sin filtro. Y insisto sobre esto para realmente estar frente al tema y desnudarme frente a él. Es decir, y dibujar un sitio no es igual que tomar una foto, necesita tiempo. No digo que una foto no está permitida, es decir, que no quiero decir la instantaneidad, pero el hecho de dibujar, tenemos que descomponer todo y entender cómo está hecho lo que vemos. Y a la vez, enfrentarme a veces a temas complicados, pero que siempre guardando fresco en mi memoria el momento que yo veo, intentar traducir el paradigma de lo que estoy viendo, es decir, una idea general de la atmósfera que reina en este momento preciso donde le estoy mirando. He retratado y hecho muchas vistas de ciudades a través de Europa y del mundo y me ha pasado en mi última exposición en la Casa de Vacas, experiencias realmente increíbles, quizás unas cosas que pasan pocas veces a un artista, que la gente esté sacudida, está emocionada. Y he podido asistir a esto, la gente no mentía, eran realmente, estaban conmovidas. Y eso es el mayor de los regalos, de verdad. Lo digo con toda humildad, pero eso es de los mejores regalos que me han podido pasar. Bueno, seguiré haciendo esto mientras pueda. Estoy muy feliz de hacer lo que hago, lo hago con mucha pasión. Y nada, también a través de estas ciudades, digo retrato el momento porque las ciudades están siempre cambiando. Nunca serán igual, en el pasado estaban distintas, ahora están así. A lo mejor hace 50 años podemos tener una idea de la ciudad, pero dentro de unos años será completamente distinta. Vivimos en un mundo donde sabemos que las materias están agotando, la energía condiciona todo lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces,
también es una ciudad que va a desaparecer. Incluso hay calles que he pintado que ya no están así, ya los coches no pasan por ella, pero pasan otras cosas, es decir, que son momentos en la historia, que no es una foto, sino un momento de cómo han sido, cómo han vivido, y porque son vivas. También antes, cuando hemos visto la foto de Eduardo, hemos visto un Madrid completamente vacío, y Madrid, yo no, por ejemplo, no lo puedo entender sin la gente. Realmente Madrid es la gente, y ahí Madrid no existía. Realmente es más que una ciudad vacía, que había perdido totalmente su identidad, que era la gente, que se movía, que era el bullicio de Madrid. Entonces, estamos viviendo unos momentos donde no sabemos a corto plazo lo que nos va a pasar. Entonces, son momentos quizás sí de pura nostalgia también, que yo soy un hombre optimista, siempre me gusta, y sé que las ciudades siempre nos van a aportar imágenes bellas, porque realmente el humano es muy sensible a la belleza universal del paisaje. Somos todos de acuerdo para decir que un paisaje o algo natural nos atrae, no hay, es decir, que es bello universalmente, y es esto lo que me atrae realmente. Sal, la verdad es que me gusta mucho lo de construir los procesos creativos, ¿no? Y tengo entendido que tú destruyes la mitad de los cuadros que haces prácticamente, que al fin y al cabo haces como unos 26 cuadros al año, ¿no? O sea que es como que te tomas tu tiempo, ¿no? Y destruyes mucho para llegar a esto. Correcto, sí. El proceso es muy lento. Son dibujos que son muy grandes. Por ejemplo, este mide casi 2 metros por 2. Me pide mucha energía, mucho tiempo. Hago 25, 26 cuadros al año. Pero son piezas que necesitan tiempo. Realmente el tiempo yo creo que es el lujo máximo, porque es una cosa que no podemos recuperar, y en los momentos que vivimos realmente el tiempo ha sido ninguneado, y yo tiro mucho de lo que hago porque hay cosas que no valen y donde no he visto que autorizo a salir del taller. Por eso hoy he hecho una selección de imágenes, pero no sabía realmente lo que mi compañero había seleccionado. Pero todos estos cuadros han salido del estudio, es decir, que para mí era válido, es decir, cualquier cuadro que podía salir fuera del estudio era válido para enseñar. Entonces, acuerdo muchísima importancia también al saber hacer. Cuando la gente me pregunta cuánto tardó hacer un cuadro, digo 30 años y 2 semanas. 30 años para tener la posibilidad de hacerlo en 2 semanas, porque creo que el saber hacer te hace libre, y no eres ignorante de tu ignorancia, no eres, esclavo de tu ignorancia, es lo que quería decir. El saber hacer, cuando dominas tu oficio, es como una caja de herramientas que tienes aquí y que puedes usar a cualquier momento, y decides de usarla o no, pero desde el lado del saber y de poder decir yo lo uso o no, y no al contrario. A veces se hace cosas porque no se puede hacer de otra manera, y yo creo que es muy importante dominar. Y Alain decía una cosa, es que decía que el genio de la invención humana es que solo inventamos trabajando, artesano antes de todo, y cuando el inflexible orden material nos resta su apoyo, entonces se asoma la libertad. Está muy bien. Bueno, tú tienes Instagram, pero creo que en general lo que intentas es aislarte, y estás en ese estudio y haces como un elogio del reposo y de la lentitud, que yo creo que de la conexión con uno mismo, que yo creo que al final eso se transmite, ¿no? En tu trabajo intentas mantenerte como un poco ajeno a estos tiempos de vértigo que nos ha tocado vivir. Esto, ¿intentas tú con tu obra artística
luchar contra esa locura en la que estamos inmersos. Sí, estamos inmersos en un flujo de información. En los tiempos pasados ha sido el contrario. En los siglos pasados la información no estaba y había que buscarla. Ahora es un poco el contrario, es decir, que hay que aislarse para porque el cerebro no está dispuesto a almacenar y a procesar tantas cosas. Estamos estamos realmente sacudidos con tanta, y el cerebro no está diseñado para asimilar todo. Entonces yo intento cortarme al máximo de estas cosas que son los móviles o las redes sociales. La uso porque no podemos prescindir de ello hoy, pero la intento reducir al máximo porque me afectan el día a día y estos aparatos te dicen cuánto tiempo lo usas cada día, y a veces me asombro porque es un tiempo que no utilizo para hacer otras cosas, y al final perdemos realmente la agudez. Es decir, otro día estaba en un bar y había un panel que decía: aquí no hay wifi, hablar entre ustedes. Y me pareció muy, muy, muy bueno, porque claro, todo el mundo estaba conectado y al final nunca hemos sido tan desconectados, nunca hemos hablado menos entre nosotros. Siempre, a lo mejor tu mejor amigo vive a 3.000 kilómetros y es con quien te confías, con quien hablas, pero no tu vecino o incluso tu propia familia. Son momentos que vivimos, tenemos que asumir que es así, pero esto afecta mucho a los comportamientos humanos y también a lo que nos rodea y a lo que son, al final lo que serán las ciudades o cómo seremos en el futuro. Esto, tu trabajo ahí navega en la intersección ahí entre de la fotografía y el impresionismo. Yo no sé cómo lo defines tú. Sí, es un neoimpresionismo. Realmente intento trabajar para el cerebro. Si veis mis cuadros de cerca, son manchas a veces muy abruptas y según se aleja se forma la imagen. A veces no dibujo todo porque creo que el cerebro no necesita la totalidad de la imagen, entonces dejo que él interprete su imagen o que se encuentre a gusto. El ojo sigue una seta, el cerebro sigue una seta cuando ve una imagen, y entonces intento trabajar sobre este movimiento que hacemos inconscientemente en una fracción de segundo, pero una imagen siempre está leída de esta manera. Entonces a veces que dejo unas partes en blanco para que el cerebro no esté, es decir, que el cerebro hay que darle de comer adecuadamente para que se encuentre a gusto una imagen, y a veces se puede ver que una pintura puede ser más potente que una fotografía porque no se dice todo. Y el cerebro se encuentra a gusto porque tiene espacio para acoplarse, para hacer lo suyo, o hacer la suya, la imagen. Y estas imágenes, estos cuadros que hemos estado viendo, ¿cómo ha sido el proceso de elegir el lugar al que ibas? O sea, ¿tú vas premeditadamente a una ciudad y vas buscando el espacio? ¿O ya tienes una idea preconcebida? ¿O al llegar te encuentras con algo? Sí, es mis viajes, hago muchos apuntes en estos cuadernos, y después de estos apuntes hay dos tipos de apuntes: hay el croquis de ambiente y después el croquis de composición, que va a ser un diminuto de grande, que después será apoyado de fotografía para los detalles. Entonces primero hago viajes en el cual visito ciudades, o simplemente a veces el azar hace que encuentro sitios. A veces busco sitios inaccesibles, es decir, azoteas donde hay unas visiones, unas vistas de unas ciudades que son un poco peculiar o que nunca se han visto. Y entonces ahí nacen pues con flechas, porque realmente me enamoro también de los sitios que decido retratar. Muy bien. Esto, has aludido a la exposición que tuviste en el mes de octubre en la Casa de Vacas, ¿no? Ahí en el Parque del Retiro. Sí. Ahí había toda una muestra que recogía tus últimos años, sobre todo el trabajo en acuarela, y aunque lo has explicado muy someramente, me gustaría ver si nos puedes explicar mejor cómo fue esa experiencia que tuviste, que me contaste que estuviste durante todos los días que estuvo la muestra, estuviste ahí todos los días en la Casa de Vacas hablando con el público que ahí acudía, que es una cosa,
yo creo que bastante inusual, ¿no? ¿Y qué aprendiste con eso? ¿No? ¿Qué aprendiste? Sí. La verdad es que había dos razones a esto. Primero, me gusta ver la reacción desde la gente y ver cómo reciben las imágenes que yo doy, porque el arte para mí es una cosa de dos, de un emisor y de receptor, es decir, que el emisor tiene que meter todas sus tripas y su corazón a hacer algo que sale de dentro, que es muy personal, y el receptor, con su sensibilidad y con su equipaje cultural, recibe esta emisión y hay una conexión que hace que nace una especie de alquimia que no se puede explicar, que se llama arte, que te hace llorar, que te hace manifestar de una manera que a veces no es que no se puede explicar realmente, que es, esto es el arte. Entonces esto era la primera razón, porque también me gusta la gente, me gusta el público, y también porque he hecho un cuadro en vivo, es decir, que he acabado un cuadro grande y todos los días trabajaba a acabar este cuadro, y entonces la gente quería que me vieran trabajar, porque también creo que le gusta a la gente el proceso creativo o el proceso simplemente el trabajo, ver cómo el artista trabaja. Yo me considero más bien un artesano, reitero, acuerdo mucha importancia al saber hacer, y ahí la técnica, ven la técnica, pero ven también cómo avanzaba el cuadro, porque hay gente que han venido 6-7 veces a verme trabajar, y eso era también una gran oportunidad para poder enseñarlo. Qué bueno. Esto, para acabar, te quería preguntar un poco para unirlo al leitmotiv de esta noche, que es reconstruir juntos, ¿no? Tú lo has mencionado, de hecho, al final tú estás retratando unas ciudades que son espacios en reconstrucción permanente, ¿no? Tú vas, los reflejas como están en un momento determinado, pero luego, pasados unos años, ya son distintos, ¿no? Me gustaría saber si quieres contarnos qué es lo que crees en este punto en el que estamos que debemos reconstruir juntos. Vamos a ver, como han dicho muchas de las personas que han pasado por aquí esta noche, estamos en un momento de la historia muy distinto a los demás, porque estamos condicionados nuestra la vida que conocemos, con el nivel de confort que tenemos aquí, está condicionado en una cosa: la disponibilidad de la energía. La energía es lo que nos condiciona absolutamente todo, y las ciudades y todo lo que tenemos a nuestro alrededor es la resultante de esta disponibilidad de energía. Está claro que las cosas no se van a quedar así, es decir, que ahora la crisis que vivimos a nivel de la energía no es porque no hay energía, sino que porque hay muchísimo más demanda. Entonces, y sabemos que la energía que está disponible está muy escasa, y realmente las ciudades también, como las reflejamos ahí con las motos, con los coches, pues quizás dentro de muy poco tiempo será completamente distinto. A lo mejor las fachadas serán distintas, porque la próxima vez que se va a hacer una reforma de los techos, a lo mejor no habrá pisar y habrá que transformarlo con otra cosa. Eso va a tener una gran importancia en el aspecto que tendrán nuestras ciudades en el futuro. No sabemos tampoco decir exactamente cómo serán, porque hay grandes incógnitas a corto y medio plazo. No sabemos cómo va a ser nuestro futuro, y es la gran problemática. En los discursos de antes del año 2000 había una palabra que era progreso. El progreso ha desaparecido de los discursos, porque no hay promesas de crecimiento, sino el contrario. Y realmente, pues en los discursos, pues esta palabra pues ha desaparecido. Vamos a ver a muy corto plazo un cambio radical en el aspecto de las ciudades y de muchas cosas más, pero de las ciudades. Entonces, esos son retratos y que sé que serán un momento en la historia. Fantástico, Sara. Pues muchísimas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a Sara. Y vamos a cerrar este tramo de entrevistas express con Elizabeth Duval, que sube ahora aquí. Elizabeth Duval no va a proyectar nada, con lo cual nos podemos sentar donde tú quieras, Elizabeth.
Venga, fantástico. Pues mira, si quieres coger. Creo que funciona. Funciona. Vale. Fenomenal. Bueno, permitidme que os presente brevemente a Elizabeth Duval, que la verdad es que, bueno, pues es fantástico tener la oportunidad de poder charlar con ella, porque realmente es un fenómeno en los últimos tiempos literario que está teniendo mucho eco. Bueno, ella nació en Alcalá de Henares en el año 2000, es licenciada en filosofía por la Universidad de la Sorbona de París, de hecho vive en París. Bastante a Madrid, de hecho me acaba de contar que lleva prácticamente un mes en Madrid, pero ella normalmente está en París. Es escritora, ensayista, poeta, es autora de libros como Madrid será la tumba, que es este libro que está siendo muy saludado, pero después de lo trans también lo fue, Reina, Excepción. Todos estos libros, la verdad es que todos ellos en muy poco tiempo. O sea, tu nivel de producción, ahora sigo con la presentación, pero casi que la interrumpo para decirte, tu nivel de producción es impresionante. ¿Cómo lo haces? Lo hago con evidentes dificultades. Es decir, ninguna persona en la actualidad puede mantener a largo ritmo un nivel de producción demasiado grande. Una acaba cansándose mucho tiempo de la promoción, acaba cansándose muy rápido y acaba. Si en Después de lo trans digo en las primeras páginas que estoy hasta el coño de lo trans, yo creo que muy rápido podría decir que estoy hasta el coño de la promoción. Sí. Y, pero no tenemos por qué hablar de tu libro, ¿eh? No, por eso, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Fenomenal. Puedo hablar de tantas otras cosas que no son mi libro. Fantástico. Yo lo que quería saber era cómo hacías para toda esta producción en tan poco tiempo. Cómo exprimes el tiempo, porque efectivamente el algoritmo y el modo de vida que tenemos con esas comunicaciones permanentes por múltiples plataformas con muchas personas al mismo tiempo, que creo que son básicamente algo que a todos en mayor o menor medida nos enloquece un poco, ¿cómo consigues abstraerte de todo ese ruido para esta producción? Bueno, yo creo que de primeras no consigo abstraerme completamente, nunca, o que esa abstracción completa es una entelequia o es una especie de concepto completamente imposible, porque aunque una lo intente alejarse, intente decirse estoy lo más lejos posible de todo lo que sea mainstream o producciones culturales que salen cada semana, es imposible. Porque tiene que participar en la conversación cotidiana, tiene que hablar de lo que habla el resto de gente, es imposible no entrar dentro de esas conversaciones. Y al final acabas entrando, al final acabas participando, viendo lo que has hecho el mundo, lo cual no es malo, ¿no? O sea, quiero decir que ver Euforia o ver tantas otras referencias audiovisuales que no son como alta cultura o Tarkovsky o cultura elevadísima, no está mal de por sí, ¿no? Estoy viendo Euforia ahora. Claro, y es una serie que está muy bien para comprender cuáles son los fenómenos del presente. Y en parte que tienes que hacerlo, porque si no te quedas casi como anticuada, viejuna, no comprendes lo que está pasando en la actualidad. A mí me parece positivo ese esfuerzo por comprender tanto el pasado como la actualidad, sin llevar tampoco una mirada prejuiciosa, una mirada negativa, de decir todo lo anterior fue mejor y lo que suceda ahora es un sucedáneo, o lo que suceda ahora es una imitación de lo que hubo detrás de esto, o intenta replicar un sentimiento. Creo que genuinamente, a nivel de producción cultural, podemos anticiparnos muy poco
algo que va a salir después, podemos analizar, podemos teorizar, podemos pensar, ver cuáles son las circunstancias que hacen que en nuestro momento actual surjan ciertos momentos culturales y ciertas consignas, ciertas maneras de ver el mundo, pero no podemos delimitarlo todo, ¿no? O no podemos comprender cada uno de los fenómenos. Y hay que darle su espacio, permitir que surja y entonces comprenderlo, sin tener voluntad de cancelarlo demasiado pronto o querer cortarlo antes de que ni siquiera surja, ¿no? Porque si lo cortamos antes de que surja, a lo mejor nos quedamos en un momento en el cual no podemos entender por qué ha salido, o por qué tiene su origen, porque hay gente que en esa subjetividad concreta encuentra algo que le identifica y que hace que participe de ello. Muy bien. Oye, Elizabeth, voy a seguir con la presentación. Porque bueno, Elizabeth tiene 21 años, pero es que a los 14 años ya se había interesado por los estudios de género a través de Judith Butler, nada más y nada menos, a los 14 años, y por la filosofía política de Rousseau y de Marx. Por favor, esto necesito que nos lo expliques. A ver, tampoco hay tantísima explicación, ¿no? Es decir, yo creo, para aquella gente que estamos formadas en una concepción de la realidad mediada por las redes sociales, el momento en el cual accedemos a descargar libremente textos por parte de Internet, o ver que en Internet hay disponibles una serie de documentos que tú puedes descargar, o seguir buscando, ver en qué páginas web o en qué archivos puedes encontrar más fuentes sobre esos textos, creo que hay muy rápidamente una ventana de oportunidad que se abre. Y eso no tiene tanto que ver con una ventana generacional o estrictamente generacional, como con el hecho de habitar en una época dada o en un momento histórico dado, ¿no? Es decir, si yo hubiera comenzado a acceder a Internet en 2005, en 2004, con la misma edad con la que yo comienzo a acceder a Internet, probablemente no habría tenido acceso a todos los recursos, porque surgen después. Surge en 2007, surge en 2008, en 2009. Pero cuando empiezo a conocer cómo funcionan, cómo se suben, cómo se administran esas páginas en esos años, los conozco. Y se debe a un desarrollo casi orgánico de lo que son esas redes, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de Internet o de cómo la gente se relaciona con Internet o con las redes o con Instagram o con TikTok, parece que hay casi una imposición desde fuera, ¿no? Como no es la gente la que elige hacer vídeos o ponerse bailando o haciendo lo que fuera para TikTok, sino que es TikTok el que impone el formato. Y yo creo que hay una relación mucho más de retroalimentación, de contribución mutua entre las dos partes, que hace que funcione de otra manera que es muy distinta a la que tiene que ver con simplemente una imposición pura y dura, ¿no? Nadie te obliga a poner en las redes sociales una imagen de ti haciendo lo que sea o hablando de lo que sea. Nadie te obliga a bailar, a hacer lo que fuera en los códigos concretos de TikTok. Tú accedes, tú te codificas en sus términos y ahí funciona la política a partir de cierto momento. Y incluso partidos políticos asumen que funciona de esa manera. Y a partir de ahí todo se codifica de maneras distintas. Pero no hay un momento en el que todo sean simplemente bailes, todo sea simplemente banalidad, todo sea simplemente el ridículo de quedar en esas redes tan poco complejas, tan simples de lo que es ese TikTok que me hizo. Creo que no se puede reducir a la simplificación tan fácil.
Muy bien, permíteme que vuelva a esas lecturas tuyas tempranas de los 14 años, porque según tengo entendido, digamos que no creciste en una familia en que hubiera demasiados libros, ¿no? Como que hubiera un acceso fácil a esos autores, ¿no? A Judith Butler, a Rousseau, a Marx. ¿Qué es lo que te movió? O sea, ¿cómo, claro, con 14 años, qué es lo que te llevó, que te condujo a eso? ¿Dónde encuentras la explicación a eso? Yo lo he explicado en algunas entrevistas, ¿no? Y hay dos factores, sobre todo porque tengamos en cuenta cuando yo tengo 13, 14 años, que es ese momento en el cual empiezo a hablar o teorizar de cuestiones políticas o de filosofía política, hay dos cuestiones fundamentales. La primera es la cuestión LGTB y la conciencia de aquello que el tema LGTB ejerce sobre mí y ejerce sobre mi posición en el mundo. Y la segunda es una conciencia política mucho más amplia que viene determinada por el momento histórico en el cual vivo. Es decir, en 2014, en 2015, aunque yo vivía en un barrio periférico de Madrid, ¿no?, entonces como era Barajas, donde no llegaba el 15M, si no llegaba el 15M, sí que llegaba al menos la sexta noche. Y si no llegaba el 15M, llegaba la sexta noche, llegaban los discursos hablando de una izquierda impugnatoria que decía que aquello que se había validado como el sistema hasta ese momento no continuaba sirviendo y que había que ir mucho más allá, ¿no? Por más que por una cantidad enorme de discrepancias que yo pueda tener ahora con Pablo Iglesias y compartimos el consejo de redacción, de contexto en la actualidad, y tenemos muchísimas discusiones, yo debo gran parte de mi socialización política a esa presencia de Pablo Iglesias y de otros militantes de izquierdas en ese primer espectro de lo que es el mundo político del debate y sobre todo el debate de la izquierda. Porque es la primera vez que yo veo a alguien de izquierdas debatir en televisión. Y es la primera vez que me confronto con alguien que defiende una postura con la que puedo estar más o menos de acuerdo, está bastante de acuerdo en la época, pero que encuentro un terreno para discutir que antes no encontraba o que antes no existía. Podemos hablar sobre qué efecto ha tenido esa politización, qué efecto ha tenido que tengan esos programas presencia en la tele pública, pero el hecho de que estuvieran aquí, de que estuvieran ahí, a mí me permite pensar sobre los temas. A mí me permite reflexionar sobre qué es lo que está pasando dentro de mi país. Y cuando yo reflexiono sobre qué es lo que pasa en mi país, de repente reflexiono de manera mucho más amplia y empiezo a hacer preguntas y empiezo a elaborar toda una serie de cuestiones de forma muchísimo más amplia. Y eso es para mí lo que es realmente trascendental, lo que es realmente importante, lo que hace que me plantee, ¿no? Como, no solamente cuál es el presente de la España que yo quiero, sino cuál es el futuro de esa España que yo deseo. Mira, como esta noche estamos construyendo todo en torno a esta reconstrucción de juntos, ¿no? Me gustaría que me contaras, creo que estás preparando un ensayo, ¿no?, sobre los lazos que nos unen, sobre la comunidad política, sobre la pertenencia. Entonces me gustaría saber, ese es el punto en el que estás, estás escribiendo de eso, estás reflexionando sobre eso, si puedes compartir un poco con nosotros ese punto en el que estás ahora mismo, ¿no?, esa reflexión que estás haciendo, y ligarla con el tema de la noche, que es esa reconstrucción juntos. Realmente es un punto muy complicado. Sobre todo porque en España o en el ámbito español es un ámbito particularmente complicado para reflexionar sobre aquellos lazos que nos unen. Digamos, cuando se ha hablado de como comunidad política lo que nos ata, lo que hace que estemos unidos los unos a los otros, se ha hecho de manera
incisivamente excluyente, o diciendo que si había una comunidad, esto tenía que estar definida por aquello que hacía que nos separáramos, o lo que hacía que de repente hubiera divergencias, hacía que hubiera gente considerada que no pertenecíamos a la misma comunidad, que no teníamos los mismos deseos de una mayor democratización, de una mayor profundización de derechos sociales, que podemos discrepar por cuestiones nacionales o por cuestiones aparentemente democráticas. Creo que eso históricamente ha sido un error, y ha sido un error sobre todo desde esa década de 2015, en la cual empieza a abrirse todo un debate en España y en el Estado español sobre cuál tiene que ser el futuro de nuestro modelo de Estado, cuál tiene que ser el futuro de cómo nos presentemos, cómo digamos que tiene que ser nuestra pertenencia, nuestra comunidad, nuestra organización de cara al futuro. Yo no tengo ningún problema, ninguno, de verdad, ninguno, en decir que me siento española, patrióticamente española, profundamente española, y que esto me impide que sienta solidaridad con Cataluña cuando Cataluña quiere hacer un referéndum de independencia, cuando Cataluña quiere votar. Me parece contradictorio, ¿no? El hecho de decir yo votaría en contra, yo propondría por todas las maneras posibles que siguiera habiendo una unidad, que siguiera habiendo una comunidad política unitaria, no es contradictorio con decir que quiero que Cataluña pueda decidir sobre su futuro. No hay contradicción en realidad, pero parece que sí. Parece que sí, porque todo discurso que ha hablado de referéndum, de independencia o de reconocer el derecho a la autonomía catalana ha dejado aparte o dejado de lado la posibilidad de un proyecto común o de un proyecto que no que unifique, sino que reúna, de un proyecto que cohesione, de un proyecto que permita hacer algo más allá de las simples individualidades. Eso parece muy importante, muy, muy importante, porque si no tienes un proyecto de país, si no tienes un proyecto de Estado que vaya mucho más allá de una voluntad uniforme, de una voluntad simple, que nunca va a reaccionar bien ante la diversidad que tiene dentro de su propia nación, dentro de su propio territorio, nunca se gana nada. Y sin embargo parece que o bien los que han dicho que en Cataluña no hay nada que hacer han adoptado una visión centralista, radical, en la que culturalmente no tienen opción, porque no tienen ningún tipo de opción, o los otros han dicho que todo lo que hay que hacer es ser serviles a la voluntad de separar lo máximo posible ese territorio. Yo me pregunto ante eso, me pregunto de forma muy sincera, ¿qué se hace para seguir teniendo un proyecto de España, un proyecto para España que cohesione o permita la reunión de todos esos territorios, que permita que haya proyectos comunes, que aunque sean naciones distintas, y no tengo ningún problema con que lo sean, y no tengo ningún problema con la plurinacionalidad, que permitan continuar en una misma senda? ¿Qué hacer con todo eso? ¿Qué hacer con ese proyecto? Creo que se ha gestionado de forma realmente mala o de forma realmente deficiente, ¿no? No se ha permitido a una parte de la población considerar que sus sentimientos eran lo suficientemente legítimos o que se tenía legitimidad para proponer esas propuestas, y que los otros, al reclamar unidad, también la tenían, ¿no? Como que se ha considerado que en su visión de la política toda idea política tenía que acabar con todas las otras. Creo que hay una ausencia del diálogo, hay una ausencia del entendimiento, hay una ausencia de la capacidad para entenderse los unos con los otros, que nos ha sido profundamente tóxica en los últimos años,
y que ha hecho que no podamos hablarnos los unos con los otros. Y cuando no podemos hablar unos con otros, no nos queda nada. No tenemos oportunidad para reconstruir esa unidad política. Yo lo que deseo de forma muy profunda es que podamos reconstruir esa comunidad, que podamos hablar, que podamos entablar conversaciones, que podamos entablar diálogos sobre qué es lo que queremos en un futuro. Y una cosa, Elizabeth, aparte de esta, digamos, esta reconstrucción de la comunidad política en España, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en estos últimos dos años, ¿qué otras cosas crees que debemos reconstruir en nuestras sociedades? Claro, pensando en España, me refiero. Sí, sí, no, pensando en la Unión Europea o, sí, o en Francia, por ejemplo. Creo que hay un problema muy grande que aparece cuando de repente la unión con el Estado o el Estado-Nación es demasiado abstracta o ser demasiado vinculada a una unión de porque tú perteneces a tal Estado-Nación te otorgo ciertos derechos o te otorgo ciertas recompensas económicas o ciertas recompensas a nivel de tus derechos. Porque hay un componente cuando existe esa relación en el cual no se reconoce lo suficiente la relación de pertenencia o la relación de sentirse parte, sentirse perteneciente, sentirse partícipe de la construcción de esta nación. El gran error, a mi parecer, de la izquierda en los últimos años es que ha guardado una concepción demasiado liberal del Estado. Demasiado liberal en el sentido de que no ha incorporado una dimensión afectiva, una dimensión emocional, una dimensión de por qué la gente, más allá de un vínculo aséptico, de un vínculo abstracto, tendría que sentirse vinculada con el proyecto ideológico. Y dentro de eso, si en un momento en el cual la derecha populista construye un proyecto de vinculación con el Estado radicalmente emocional, radicalmente afectivo, radicalmente efectivo, en el cual todo pasa por decir soy parte de esto, soy parte de esa construcción excluyente que dice que todos vosotros no pertenecéis a esta otra nación, si tú no ofreces una alternativa, no tienes respuesta. Y tienes que dar una comunidad, tienes que dar una comunidad política, tienes que dar una comunidad de gente que efectivamente y a nivel de sus sentimientos no va solamente con la razón o con la teoría o con el pensamiento o con decir racionalmente esa es la forma de gobierno mejor. Tienes que dar una tecla emocional y a partir de ahí construir, porque si no, no vale, porque si no, no sirve. Y creo que esa es la gran lección del siglo XXI, ¿no? La conciencia de que no vale con ser el más inteligente o el más racional a nivel político para ganar políticamente, porque la razón no gana dentro de la política. Bueno, pues nada, como veis, podemos seguir mucho rato hablando con Elizabeth, pero vamos a invitar a Eduardo y a Sam también a que suban, porque ahora tenemos la ocasión, si os apetece, de hacer alguna pregunta, que un poco esta es la idea, que una vez habiendo hablado los tres, si queréis hacer formular alguna pregunta para cualquiera de los tres, pues este sería el momento. Así que todos tenéis vuestro micrófono y pues la palabra es vuestra. No sé si queréis, alguien tiene alguna pregunta para Sal, para Elizabeth o para Eduardo. Hola, buenas noches. Encantada de conoceros y escucharos. Me gustaría que ya que estáis los tres a la vez, que pudieseis como compartir o crear ese nexo de unión, que es un poco lo que esperaba al final de esta,
de este encuentro y que nos digáis, tanto tú, Eduardo, como fotógrafo, Elizabeth como filósofa y Shao como pintor, esa reconstrucción y crear un enlace de esos tres ámbitos a los que os dediquéis. Un poco una pregunta para los tres. Sí, hemos tenido un poco de dificultad de entender la pregunta porque sí, es que aquí se ve como están enfrentados los monitores a vosotros. ¿Qué hago? ¿Lo puedo repetir? No, si puedes repetir sintéticamente, yo que sé, me traslado y me acerco. Es un gran problema y es realmente
gran desafío también. Es decir, el aprendizaje y el conocimiento es más difícil de aprender a pensar que de aprender a creer. Son dos escuelas distintas y hay estas dos escuelas. Y yo vengo, la escuela de la República te enseñaba realmente a hacer disertaciones, emitir opiniones, comentarios de texto, que fomentar esta parte en la lectura, por supuesto. Bueno, es lo que creo. Realmente, sí. Fenomenal. Esto, ¿alguien tiene alguna pregunta más para cualquiera de ellos o para todos ellos? Es complicado. Bueno, pues nada, pues entonces, ¿sí? Pues nada, agradeceros a todos el haber aguantado hasta estas horas aquí en el Círculo de Bellas Artes. Pero bueno, esta era la noche de las ideas, o sea que había que hacer noche de algún modo. Hemos hecho un poco, ya no sé qué hora es, son las casi las 12 de la noche, o sea que vamos a hacer como la Cenicienta. Esto, gracias a todos por venir y la verdad es que es una maravilla poder disfrutar de algo que se llama la Noche de las Ideas, que lo podamos disfrutar muchas veces juntos. Gracias. Buenas noches.